Gordo, retunco, vámonos. No es nada, Julio, men. Sí, no es nada de gordo, es Julio. Dale, en esta parada te la doy. La parada. La parada. Ajá. ¿Ah? Ya falta poco, chicos. Miren qué falta nada. A lo que hemos subido, no es nada. Y aquí no está tan difícil subir. Vamos aquí arriba. Otro descanso. De este lado. Vaya. Aquí te lo voy a dar. Vamos, Coco, ¿qué siente? Yo lo veo. Siento que el oxígeno no me llena. Ya ves que le dije que iba a estar así como. ¿Cree que la mona la hiciera aquí? No, no se duele, papá. Más que a ella le falla la cosa del oxígeno. Los pulmones. ¿Listos? Yo que soy yo, siento por ratitos que ya no me llega ya. No, yo lo exijo, no siento. Por el aire húmedo. Pero sí siento, ¿cómo digo? Bueno, un poquito de dolor de cabeza, sí, me duele la frente, la parte de la frente. Ay, yo llena, ¿Qué más siento? Piquetazo un poquito. Yo creo que la norma verde. ¿Qué más siento? No me voy. Siento. ¿Que el corazón se le va a salir? No, tampoco. Es normal. No, porque vamos descansando. Sí, por eso. Vamos, vamos, pero a Sapo lo vieron en las últimas, yo. Sí, la veo en las últimas. Lo vimos en las últimas, pero ya vivió. Sí. ¿Cree que de aquí a nadie se muere? No, entonces démosle, pues. Démosle, pues. No, es que sí, nano va a subir, papá. Le vamos a mostrar a Coco que va a ser el primero en llegar, que él. No, hombre, si esto está fácil, mire, no está ni resbaloso. ¿Qué es eso? No sé qué dijo. Guía, se me quedó callado, guía. Es que ahorita ya no puedo decir más nada porque ya estamos ya. Oh, ok. ¿Cuánto falta, guía? Estamos entre compañera, entre cuatro. Llegamos. 15 minutos. Una hora. 15 minutos. Ah, no, hombre, esto está chiche, está mamado. Mi vida es que esto es como corriendo te lo llevas. Oh, ok. Ya vi, la verdad. O sea, esto ya está, este arroz ya se cocinó. Se coció. Exactamente. Vamos, agua, viste que sí podía. Hola. ¿Sí? Imagínese subir al Everest. Está como 8000 o más. ¿Sí o no? ¿Cuántos son? 8037, imagínense. Allá prácticamente no hay oxígeno. Pero acá subió un chinito. Sí, ha subido mucha gente. Una salvadoreña que
intentó subir. Pero fracasó en intento, tuvo que regresarse. Porque allá el tiempo es demasiado malo. Son tormentas de nieve. Viento extremo. Ahí prácticamente muere casi todo el que lo intenta. O puede subir, pero bajando se muere. O sea, eso es extremo, extremo, extremo. No, eso es que eso es extremo. No, pero para eso tenés que tener entrenamiento, tenés que subir a otros lugares altos. Ah, sí, ella esta mañana tiene que estar mucha preparación. Sí, es algo. O sea, que hay que prepararse como para sea. Para el Everest. Ah, sube el Everest, yo sé. ¿Cómo vamos, muchachos? Ya ves, por lo menos no sos de las últimas, mira, hija. Es eso es guerrear, mira. Eso es guerrear. Mira, el de Santa Marta están diciendo ellos que sería bueno. Que sería bueno ir. Ajá, ir. Ah, vaya, démosle. Otra vez que vengamos. Entre más subimos, más me duele la cabeza. ¿A vos te duele la cabeza? ¿A usted le duele la cabeza? Ahí, acá. A mí de aquí no solo la cabeza, siento como picateacitos. Mira, se lo he hecho grave medio. No siento nada ahorita. Nada, nada, nada. Solo la tos, pero es normal. ¿No siente nada de dolor de cabeza? Nada. No, nada. Oh, qué fuerte, normal. No, yo no siento nada. Bueno, falta poco, démosle pues. No tiene nada. A ver, Natalia. Dice el dicho: no importa cómo llegar, lo importante es llegar. ¡Chicos, llegaron! Sí, ah, también van a llegar. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Nada, 10 minutos. Oh, sí, llegamos entonces. ¡Felicidades, llegaron! Estamos a punto de esto ya llegar no es a la nada. Cima. Esto sí se puede decir que llegamos a la cima. Anímense por favor a esos chicos que vienen ya en las últimas. Anímenlo por favor. Vaya, ve, por lo menos hagamos el intento de llegar por esa vista. No, si aquí no es nada. Mira, esta es una subidita normal. Acá arriba está fácil llegar, bichos. No falta nada. Bichos, está fácil subir. Está fácil subir. Hasta de espalda se sube, chicos. Chicos, esto no es nada. Es peor lo que subimos allá en Cucuy. Vamos, chicos. La carrera que echamos. Ah, es cierto. Lo importante es llegar. Aunque fracasemos el intento, Coco, quédese aquí abajo, Coco, ya lo veo en las últimas. ¿Cómo me va a creer que manejé como 5 horas de allá para esta carretera, para este volado aquí? Hijo, pero usted se ve que ya le falta el oxígeno, se ve que va a caer desmayado. Pero lo que pasa es que a usted está más difícil llevarlo. Eso sí. El sapo, mira el sapo ya no aguanta. Otra vez vamos a vomitar. El sapo ya no va a subir. Démosle. Vaya, démosle pues. Esto ya no me siente cansancio, descansa unos ratitos y démosle otra vez. Ah, no, nada. Mira, y que no falta nada, mire lo que falta, nada. ¿Sí? Sí, mire, ya estamos encima del. Estamos encima del púlpito. Estoy a punto. Bueno, está a punto de cumplir uno de mis grandes sueños. ¿Cuál es? Conocer la nieve. Lástima que tocarlo no. Lástima que no puedo tocar. Tenemos que irnos a Europa en febrero y jamás tardar. Nos vamos a Europa, ya vamos a ir a tocar. Nos vamos para Inglaterra. O venir al púlpito en junio. O bueno, venir al púlpito en junio. Entonces todo esto aquí ya ha caído, supongo, ¿no? Dime. En junio aquí sí debe haber nieve. ¿Quiénes? Los que estaban allá. Los que estaban en la valla allá abajo. Ah, y eso fue por abajo. Pero se abren los ojos verlos así. Uy, qué rico esta brisita. Llegamos a la nieve. Pero se descansa y se aguanta otro rato más. Es que esto no es nada. Sí, nos damos todo el día. Sí, démosle. Apenas bajé las bolsas. ¡Vamos, zapadoreños! ¡Demuestren de qué están hechos!
pura grasa, van a decir. Hay que bajar. Hola. Nos quedamos ahí, hay que bajar. Estoy al nivel del suelo. Y después hay que bajar, pero para el bus. ¿Para qué? Para el microbús. Ah, ok. Esa bajada va a estar buena. ¡33! ¡33! Ya casi. ¿Son cuántas estacas? 35. 35, ok. 400 metros nada más. Sí llegamos. Sí, claro. Después de Santa Marta. Colombia es tercero. Este es tercero. Después de Tolima y Santa Marta, creo. ¿Y de dónde vienen aquellos? Vienen muy lejos. No subieron a la gente. También esta bicha es mucha agua, toman y entran más para la garganta y Yo sí he venido. Me parece a mi tío Miguel el Chapo. Ya cuando está más frío, está más difícil de subir. Y también porque es más frío y tiene que venir uno con todo arropado. Tiene que venir todo arropado. Y los deditos y, Y sí, exacto. Y la nariz y la y los oídos se siente. Sí, es más incómodo. Es más incómodo y más difícil. Sí. Ya ve, normal. Y cuando llueve. Que costó. Se pone liso también. Buena nani, buena nani. Está demostrando, papá. Está demostrando. Por venir, no, por resistencia. Por resistencia, por demostrar. Cuando... ¿No duele la cabeza nada? Bien, me duele. A mí sí me duele la frente de aquí, güey. No, a mí me duele y casi la hace. Bueno, démosle 400 metros, papá. Cuente, cada paso de medio metro. Serían 800 pasos. Ánimo, ánimo. Vaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, sigamos mejor. Este buen ejercicio para mostrarle a tu cuerpo que sí podés lograr cosas extremas. Hola. Ajá. Bajaron por otro lado. Aquí está bien arriba, tu costadito. Vamos, cocomelo, respire por la boca, por la nariz. Exhale por la boca, papá. Si no, se va a quedar sin oxígeno. ¿Qué pasó, guía? ¿Qué pasa, parce?